La celotipia. Los celos son una emoción normal de los seres humanos y lo hemos sentido en algún momento. Surge cuando se tiene miedo a perder un ser querido. Todo en este ámbito de la pareja se considera normal sentirlos cuando se está dentro de los parámetros donde se puede racionalizar y entender que es una inseguridad propia. Cuando los celos ocupan la mente constantemente y con desenfreno, se trata de celotipia o celos patológicos. Es un trastorno caracterizado por la desconfianza y pensamientos obsesivos, inclusive posibles infidelidades. Es un subtipo de trastorno delirante, donde una persona tiene convencimiento de que la pareja le es infiel sin que haya motivos que lo justifiquen. Decía el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que los celos están compuestos de diferentes elementos. El duelo por la pérdida, el duelo por la pérdida real o no del ser querido. El afrontamiento narcisista en la que el amor de la persona querida hacia el otro se daña la autoestima del celoso la hostilidad hacia los rivales en situaciones reales o imaginarias, y la autocrítica inestable que lleva al desconfiado a culparse de que su media naranja se haya ido. Así pues, cuando hablamos de celos podemos encontrarnos, por un lado, ese miedo común a que la relación termine, que es el más frecuente en las relaciones de pareja, y por otro, un nivel superior de pánico irracional al que acompañan distintos comportamientos inaceptables que exigen la ayuda externa para que no acaben destruyendo todo a su paso. Aquellos que sufren estos últimos son los que denominamos socialmente celosos patológicos. Mientras algunos son capaces de reconducir su desborde emocional, otros requieren atención inclusive psiquiátrica, una vez que es diagnosticada la celotipia. A menudo, y sobre todo en las primeras fases de una relación, reconocer a un celoso patológico no resulta nada sencillo. No suele ser hasta que la confianza avanza, cuando ven a la luz síntomas como una extrema dependencia afectiva, baja autoestima, miedo a la soledad, y otras características propias de los sujetos con personalidades más débiles. Es por ello que la celotipia está estrechamente vinculada con el concepto mental de complejo de inferioridad. He aquí algunas de las actitudes de los celópatas. Número 1. El celoso está completamente convencido de que sus celos están justificados. Número 2. Aunque se le demuestre con claridad lo contrario, sigue empeñado en que su pareja le está engañando. Número 3. Algunos de los argumentos a los que éste se aferra tienen un carácter fantástico. Número 4. Presentan síntomas propios de cuadros depresivos. Y número 5. Su irascibilidad se extiende más allá de la pareja por todo su entorno social. No obstante, y dada la necesidad de conocer cuál es el grado de celotipia que tenemos o que tiene nuestra pareja, debe ser un especialista quien lo certifique para indicar qué tipo de tratamiento debe seguir el paciente en caso de que sea necesario. En algunos casos, se requiere la inclusión de la meditación para contrarrestar los desequilibrios emocionales el programa de alcohólicos anónimos puede ser de gran ayuda porque al ventilar y al escuchar las experiencias de los compañeros nos podremos dar cuenta que este mal de los celos es un comején que va tentando con nuestra sobriedad inclusive muchos alcohólicos drogadictos neuróticos y dependientes emocionales constantemente recaen por este mal emocional aquí hay que identificar alguna de la sintomatología de aquellas relaciones tóxicas las cuales ya tal vez inclusive se les ha hecho normal este apartado de la celotipia aquí están algunos número uno tu pareja quiere saber todo en todo momento dónde estás Número 2. Controla tus amistades. Número 3. Se enfada cuando sales con otras personas. Número 4. Trata de cambiar tu imagen. Número 5. Impone sus opiniones. Número 6. Revisa tu teléfono móvil y/o tu actividad en las redes sociales. Número 7. Critica constantemente aquello que haces o dices. Y número 8. Poco a poco va organizando tu vida hasta que todo queda bajo su control. Las celotipias son celos patológicos, como lo mencionamos anteriormente, que se manifiestan con características específicas, como la ausencia de la causa real que desencadena ideas persistentes que pueden estar dentro de un trastorno delirante. Los celos delirantes o las celotipias son los celos patológicos en donde no existe ninguna razón fundamentada, donde los hechos son imaginarios y donde la persona está generalmente con la sospecha de que la pareja puede engañar o se pueda ir con otra persona. Un individuo celotípico Trata de ejercer un control total de su pareja. Puede ir desde prohibirle tener redes sociales hasta ejercer presión para revisarlas. También pueden llegar a investigar llamadas o mensajes en los teléfonos celulares, prohibir a la pareja que se relacione con otras personas de otro sexo y con frecuencia usan el chantaje emocional. Además puede llegar a tener una desregulación emocional. Es decir, puede llegar a golpear, lloriquear, entrar en crisis de ansiedad y tristeza por pensar que su pareja le abandonará. Cuando el problema se presenta en personas casadas, él o la celotípica puede prohibirle a su pareja salir de casa, que vista de determinada manera y si hay hijos de por medio, la persona celosa siempre buscará que el hijo acompañe a la pareja. La celotipia es una manifestación importante de violencia emocional, de control sobre la otra persona, y esta situación puede llevar al maltrato físico o a la muerte en una situación más extrema. Existen estudios donde se ha encontrado que este tipo de personas tuvieron una infancia ambivalente en donde parecía que el odio y el amor estaban siempre presentes, y finalmente también se sentían rechazados, porque no tuvieron un ambiente cálido o seguro, es decir, que la persona creció carente de afectividad. Otro factor es cuando existe una predisposición en la familia, en la que algún miembro padezca de un trastorno de tipo delirante o paranoide, la celotipia, es un problema para el sujeto. Es importante mencionar que sufre porque está pensando que no es amado. Se piensa como una persona no suficiente, inferior, inferior a los otros y va a terminar siendo abandonado. Todo esto genera un dolor emocional y sufrimiento. Las celotipias no distinguen sexo, ya que pueden aparecer en ambos géneros, pero es en los varones. Donde se manifiesta de manera más violenta por la creencia de que la mujer le pertenece al hombre. También se presenta en las mujeres, en aquellas que hacen llamadas permanentes y que su violencia la demuestran a través del llanto o de los insultos. Es desarrollado desde un hecho donde la persona interprete el sospechoso. Luego, construye una serie de ideas que presentan una lógica y coherencia entre ellas. Estos celos pueden desarrollarse a partir de factores diversos. Normalmente lo causa la inseguridad, la poca autoestima, la desconfianza o la dependencia emocional. Hay situaciones que lo pueden desencadenar, como falta de atención emocional y cuidados en la infancia. Problemas con las familias desestructuradas de pareja o dependientes. Los celos se consideran como un sentimiento que las parejas manifiestan en diferentes etapas de la vida y con diferentes personas del entorno, la pareja, la familia y amigos. Una de las principales características de los celos es la respuesta natural ante la amenaza de perder una relación afectiva importante en nuestra vida. Cabe recalcar que con una correcta comunicación y con una base de confianza esto se supera sin mayores dificultades. Los celos a nivel de pareja se presentan en diversas situaciones. Mientras estos celos no impidan el buen funcionamiento y dinámica de la pareja, no se presentarán conflictos. Pero si este sentimiento bloquea y tiene una carga negativa en nuestra relación, entonces estamos frente a una situación de celotipia o celos patológicos. Los celos patológicos o celotipia provocan violencia, agresión verbal, hostigamiento y una conducta obsesiva o controladora. Las personas celotípicas lo justifican asegurando que cuidan o aman a su pareja. Se ha observado que en el abuso o dependencia del alcohol y las drogas, la comorbilidad con este trastorno psicótico es alto, es decir, que los celos están muy vinculados con alcohol y droga. Sin embargo, se desconoce si la celotipia que surge tiene una etiología etílica, es decir, si tiene una raíz dentro del pensamiento del alcohólico y drogadicto. Muchas de las veces, alcohólicos y drogadictos no pueden dejar de consumir por este mal emocional. ¿Cuántos borrachos hemos oído decir, estoy bebiendo porque mi pareja me engañó? Cuando tal vez no sea verdad, pero ya están sufriendo. O viceversa, tal vez su pareja sí lo engañó o la engañó. Pero he aquí una gran pregunta. ¿Bebiendo o drogándose resolverán el problema? Por supuesto que no. Esa no es la solución para poder curar los celos patológicos. Las personas celotípicas lo justifican todo asegurando que aman a su pareja. No habiendo investigación que apoye la existencia de una entidad diagnóstica específica para estos casos, sí podemos decir que cuando un alcohólico o drogadicto está en un estado inconveniente, comienza a ver muros con tranchetes. ¿Cuántas mujeres han sido golpeadas por este trastorno de los celos cuando el marido llega borracho a la casa y piensa que su mujer se ha acostado con otra persona y comienzan las agresiones verbales y físicas? Los estudios más actuales concluyen que la mayoría de las personas con este trastorno consumen al menos cantidades elevadas de alcohol, siendo un trastorno delirante por celos secundarios al abuso o la dependencia del alcohol y las drogas. Por tanto, en este sentido, una explicación posible para estos casos es que el consumo desinhibe y hace emerger los celos delirantes. El sujeto, la persona, cree firmemente en sus delirios, y lo siente como reales, aunque no haya pruebas e indicios reales para tener esa idea. Algunos de los síntomas asociados a este cuadro delirante es la irritabilidad y la hostilidad hacia su pareja, búsqueda errante de pruebas que confirmen su delirio, que paradójicamente tengan el resultado que tengan, hará que la persona aumente la convicción de la creencia de que su pareja le está siendo infiel. Como tratamiento mental para este tipo de casos, es como primera indicación la abstinencia del alcohol, reestructuración cognitiva sobre las ideas delirantes y búsqueda de pruebas que muestren lo contrario, ya que la persona que está en esta situación se encontraría en una atención selectiva hacia hechos que confirmen su idea delirante. Por lo tanto, no se trata de considerar que todas las personas alcohólicas vayan a desencadenar estos celos patológicos. Pero sí se ha comprobado que la mayoría de las personas que sufren de celotipia consumen grandes cantidades de alcohol y droga, por lo que el consumo de esta sustancia actúa como un factor de riesgo para que se desencadene el trastorno delirante, y se acentúe más si previamente existía la celotipia. Esta condición se complica cuando hay un perfil neurótico con rasgos de paranoia u obsesión. Los celos excesivos o la conducta celotípica es un cuadro vinculado a la afectividad y en varios países aproximadamente entre el 40 y el 50% de las parejas Vive con un celoso o una celosa, relacionada a la inseguridad y la desconfianza de la pareja. Los celos convierten a la relación de pareja en patológica y perjudicial para ambos, y puede afectar a toda la familia e incluso tener desenlaces fatales como el homicidio y el suicidio. Se indica que la celotipia está ligada a la cultura machista. Que impera en varios países, así como la sumisión que presentan algunas mujeres, quienes en su mayoría son hijas de madres que permitieron maltratos verbales, psicológicos y físicos inducidos por la desconfianza del hombre. Algunos casos de celos enfermizos terminan en violencia familiar, perjudican la situación laboral y económica de la familia y pueden culminar en homicidio suicidio de la mujer o del varón, e incluso de los hijos de la pareja. Las consecuencias de los celos son muy variadas, algunas de las cuales son psicopatológicas y se efectivizan con el cólera, el daño, la indignación y la ofensa. Asimismo, el comportamiento ansioso puede ser la consecuencia más frecuente del comportamiento celoso. La dependencia afectiva al mismo tiempo que la hostilidad, constituye un caldo de cultivo donde la ansiedad puede crecer sin ningún límite. Como consecuencia, de los celos exagerados puede aparecer también variados trastornos psicosomáticos como la taquicardia u otros. Otra consecuencia de la celotipia es la separación. Un especialista comentó que en los casos recientes de agresiones, como la de un sujeto que apuñaló a su expareja y del hombre que destruyó la casa de su ex conveniente, responder a estos varones machistas no aceptar ser desplazados por otra persona y porque desean continuar con el control de la anterior pareja. Aunque no haya relación formal entre ambos, muchos de estos casos se convierten en situaciones de acoso y obsesión que culmina como los anteriores en agresiones verbales y físicas. Desde el punto de vista emocional, las personas que viven esta patología de la celotipia sienten el dolor del abandono y la infidelidad. Aunque no haya evidencia de esto, se observan diversas causas que podrían ocasionar los celos. El miedo a la soledad, por ejemplo. Pensamientos negativos sobre la soledad llegan a causar tristeza y pánico en las personas con celotipia. No se imaginan que la pareja se aleje de ellos, por lo que vuelven, aprensivos y están constantemente vigilando y exigiendo la presencia de la pareja. Estos pensamientos provocan desesperación y sentimientos de inseguridad. Otra de las causas que genera la celotipia es la baja autoestima. Ocasiona que dudemos de nosotros mismos. Se piensa que la pareja va a preferir a otra persona. Se comparan constantemente y temen ser reemplazados siempre por alguien mejor. Otra de las causas son las experiencias amorosas. Las personas que han sido engañadas varias veces suelen desarrollar una personalidad insegura. El temor a que pueda sucederle lo mismo está presente y será reforzado por pensamientos negativos sobre las relaciones de pareja. Los trastornos psicológicos y mentales también son un índice y un preludio a la celotipia. Algunos rasgos de personalidad, como el narcisista, el paranoide o el histriónico, tienden a tener una mayor probabilidad de desarrollar una celotipia. Pero aquí hay una gran pregunta: ¿se pueden controlar los celos? La respuesta es afirmativa se pueden controlar. Eso sí, para conseguirlo, muchas personas recuerdan que es necesario trabajar en una serie de ejercicios que con tiempo y esfuerzo se podrán aplicar en las acciones cotidianas donde aparecerán los mismos. Vamos a enumerar algunos de los ejercicios que si ponemos a la práctica y además de ello, una buena sugerencia de un buen guía quien haya trascendido esta problemática seguramente nos van a deslindar de este tormento y el infierno de los celos el primer ejercicio es tratar de eliminar los pensamientos destructivos trayendo rápidamente a la memoria aquellos recuerdos de muestras de amor desinteresadas por parte de nuestra pareja el segundo es comentar con algún amigo cercano con tu padrino o inclusive con algún profesional, lo que nos pasa durante el momento de crisis en busca de una opinión externa que nos ayude a relativizar el problema. Es decir, que debemos buscar la opinión de otra persona, ya que nuestros juicios no son sanos. Lo que nosotros autodeterminemos, autoanalicemos y autoexaminemos, todo va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque el pensamiento del celoso es que siempre él tiene la razón, que él no sería celoso si su pareja hiciera lo que él quisiera, pero el día de hoy sabemos que está en un error. Por ello, buscar a tu padrino, apadrinarte, hablar de ello con alguien, subir a tribuna, ir al psicólogo, ir con el médico o aquel individuo que le tengas la mayor confianza te va a servir de mucho. Pero aquí hay algo también. Al celoso no le gusta la verdad, porque cuando le dicen que es un pobre diablo, cuando se le dice que es un miserable emocional, que es un parásito emocional y que respecto a las emociones es nulo, inmediatamente se pone al campo de batalla. Quiere defender la filosofía de su vida, pero cuáles son los resultados, siempre va a ser infeliz. Otro ejercicio sería destinar nuestros esfuerzos a descifrar la fuente de nuestros miedos e inseguridades y ponernos manos a la obra para atajarlos. Recordemos que el miedo juega un papel importante dentro de la celotipia. Una cosa es el miedo instintivo, el cual nos previene de ciertas situaciones que nos puedan causar daño, y otro el miedo patológico, el cual está muy vinculado a la celotipia ya que es una fobia que nos deje la persona que tanto queremos o amamos. Es una fobia el no tenerla o el tenerlo a un lado de nosotros. Por ello, debemos plasmar estas inseguridades y trabajarlas con el amor propio, pero esto recordémoslo siempre, bajo la orientación de alguien más, porque aquí hay una paradoja. Tú solo y tú sola no vas a poder con el problema. El siguiente ejercicio es asumir que solo uno mismo puede resolver sus problemas de celos, más allá de los consejos que se nos puedan ofrecer profesionales y personas de nuestro entorno. Pero, ¿qué tan cierto es esto? No podemos asumir solo a esta enfermedad. Busquemos ayuda. No es malo pedir ayuda. Malo es querer resignarnos y querer vivir siempre de esta manera. Y por último, aunque los celos se nieguen a abandonarnos y se repitan en el inicio de una nueva relación, si se conocen las causas que los crean, estos se podrían tener bajo control para así disfrutar felizmente de una vida en pareja. Conocer nuestro pasado va a ser de gran ayuda. ¿Dónde conocimos a la primera persona en la cual vimos actitudes celosas? En nuestro padre, en nuestra madre, en algún tío o en algún abuelo, saber la raíz de nuestros celos va a ser de gran ayuda para empezar a trabajar y contrarrestar esta enfermedad. Además de ello, hay que hacernos otra pregunta. ¿Con quién fue la primer pareja con la que sentí celos? ¿Cuándo fue? ¿Dónde se despertaron? ¿Y de qué manera fueron progresando? ¿Por qué el día de hoy soy un fracasado emocional? ¿Por qué tengo la autoestima tan baja? ¿Por qué siento que no valgo nada? ¿Por qué me empeño a buscar mujeres fáciles? ¿Por qué me gusta pagar por amor? ¿Por qué tengo que soportar a una persona que me escupa, que me humille y me patee y aún sigo estando ahí? Son preguntas que seguramente, al analizarlas detenidamente, podremos encontrar respuestas valiosas, no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Busquemos alternativas de solución para seguir en el camino. El programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos nos puede liberar y desencadenar de estos terribles celos, practicando el décimo paso, conociendo nuestra historia en el inventario moral y confesándolo ante otro. Debemos saber por qué nuestra celotipia llega hasta un grado de querer inclusive matar a nuestra pareja. ¿Cuántos anuncios de periódicos hemos visto? Muchos de nosotros. Aquel individuo mató a su pareja y después mató a su amante y por último se dio él el tiro de gracia. Esto está siendo más común el día de hoy porque llega la obsesión, llega la locura y llega la de demencia al individuo. ¿Y qué creen? No estamos exentos de eso. Nadie es la excepción a la regla. Por ello, pongamos manos a la obra a este tema de la celotipia. Hemos llegado al final de este audio. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te invitamos a que en la caja de los comentarios nos sugieras algún tema que te gustaría que desarrolláramos. Felices 24 horas. Un fuerte abrazo para todos nuestros seguidores de Latinoamérica y Estados Unidos, inclusive España. Fuerte abrazo. Felices 24 y hasta la próxima.